Bueno, vamos a la segunda parte entonces del corte. Voy a cortar unos pétalos de los vidrios pintados. Bueno, yo acá corté. Esto, por supuesto, después se sale con alcohol. Herramientas: cortante anatómico, pinza pico de pato y pinza de morder o pinza mordedora por si queda alguna astillita. Ahora lo voy a mostrar. Esto lubricado. Bueno, yo acá usé un patrón. Acá tengo un pétalo en cartón. Ahora voy a sectorizar. Esto está del lado liso. El lado pintado está acá abajo. Este tiene dos manos. Bueno, voy a proceder. Separar. Y hacen así. Bien. Ahora voy a el cortante. Ya estoy trabajando en una mesa de fórmica. Bueno. Bueno, vamos a separar este pétalo que yo ya marqué con el cortante. Pinza pico de pato. Ahí está. Hacen así. Este no tiene ninguna astillita. Ahí está. Acá tiene un pequeño reborde. La pinza de morder, la parte recta. La pinza de morder, la parte recta abajo, la curva ahí. Y apenas si le quieren sacar, con cuidado porque a veces puede salir la pintura. Bueno, este es un ejemplo. Acá hay una pequeña. Ahora, volviendo al tema de por qué se puede saltar la pintura, puede ser el acrílico viejo, mala calidad, o le pueden pasar después de haber pintado las dos manos un poco de barniz también. Vamos a hacer otro. Y en el momento de pegar, yo lo pegaría siempre con un pincel y poca cola vinílica, no le pondría mucha. Estos pétalos no son para mí, esto me lo pidió una señora. Bueno, vamos al otro. Se me corrió un poco. Vamos a este. Voy a separar acá por las dudas. Ahí. Y ahí. Sectorizo. Ve que se separa fácil. Cualquier cosa hacen así. Bueno, veamos el pétalo. Ahí está. Ahí. Hacen así. Este es el lado liso. Este es el lado pintado. Vamos a este otro pétalo. Bien. Hacen así. Acá, ven, tengo una pequeña astillita. Entonces agarro la pinza mordedora, apenas un poquito, tirando para abajo. Ahí está. Y no se me perjudica para nada la pintura. Ahora voy a separar este lado. Siempre con sumo cuidado porque son vidrios pintados. Pero ya les repito, si quieren le pueden dar un barniz. Acá tiene otra pequeña astillita. También voy a usar la pinza mordedora. Apenas un poquito. Ahí está.
Y bueno, ahí está el pétalo. Para nada sale la pintura. Es pintura acrílica. Si la tienen bien cerrada, no hay ningún problema. Quizás alguna marca de mala calidad. Sí, hay gente que me dice que le sale. Pero bueno, la verdad que... Vamos a otro. Ya que estamos. Y con esto daríamos por finalizado los videos de hoy, el día 8 de marzo. Bien, vamos a este último. Bien, bueno, voy a sectorizar. Ahí está, listo. Voy a levantar un poquito más el dispositivo. Bueno, ahí está. Tiene dos manos de pintura, ¿eh? Ahí está. Listo. Pequeña astillita. Pinza mordedora. Ahí está. Retiramos la astillita. Ahí está. No mucho porque, bueno, podemos acercarnos a la pintura y ahí sí. Bueno, ahí tenemos otra. Vamos. Así ya terminamos con los pétalos. Siempre hago... Ahí está. Pinza mordedora. Ahí está. Y acá apenas un poquito tiran hacia abajo. Otro pétalo. Vamos al último pétalo. Ahí. 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 Astillita, ahí está. No me gusta que tenga estas puntitas. Listo. Cuando tenga la astillita, tiran para abajo. ¿Por qué sale? Porque, por supuesto, se le pasó el cortante. Y ahí están los pétalos. Bueno. Siempre, por favor, con un pincel, nunca con la mano. Bien, ahí tenemos los petalitos con vidrios pintados. Bueno, esto es todo por hoy. Bueno, nos vemos en próximo video, que tengo preparada también una sorpresa, así que nos estaremos viendo. Un saludo para todos.